nos hizo, porque a mí se me hizo eterno, el jueves pasado el video de mi colección completa de bolsas y por eso lo decidí partir, para como que tomarnos un break, no se hartaran de mí, respiraran, se olvidaran de mí tantito y luego regresábamos aquí a la continuación de la parte 2. Así que por supuesto que vamos a seguir viéndolo, vamos a platicar un poquito más y ya se la saben, comencemos. Y qué show, ¿cómo se la están pasando? Espero estén disfrutando este video. Yo ya estoy un poco cansada, pero vamos a seguir. Aún nos faltan muchas bolsas y marcas. Espero que estén disfrutando sus chips fuego o sus snacks healthy, su cafecito, sus palomitas. Pero ahora vamos a continuar con la marca Hermès. ¿Por qué me gusta Hermès? Como saben, yo amo los caballos y Hermès empezó siendo una marca equestre. Entonces, yo de ahí nació mi amor por Hermès. Yo empecé comprando cosas para mi caballo. Me acuerdo perfectamente cuando mi papá me compró mi primer caballo. Mi mamá de que, ay Priscila, hay mantillas Hermès. Y yo, oh my god. Y pues así empecé poco a poco yo con Hermès. Pero claro que mi mamá, por supuesto, ella tuvo primero las bolsas que yo. O sea, yo soy más bebé, yo soy más chiquita. Pero lo que yo quiero saber es cuál tuvo primero mi mamá. Un segundo, vamos de nuevo marcando la mamá. Hola. Oye, ¿cuál fue primero, tu Birkin o tu Evelyn? Primero la Evelyn y luego compré la Birkin. Gracias, hasta luego, señora. Ok, primero fue la Evelyn de Hermès de mi mamá, que tengo que admitir que es un bolso muy cómodo, pero no es mi estilo. Creo que ya más o menos han visto lo que es mi estilo, es andar un poco más elevado, más arreglado, más cool. Mi mamá es de andar más relax. No tengo mucho que decir. Muchas personas lo tienen, es un bolso muy cómodo, es lindo, no es mi estilo. Es para andar tipo como... pues a caballo, o sea, te lo cruzas, ¡yeah! Montar a gusto, ¿sabes? Eso es bolso para él, o sea, yo siento, ¿verdad? Y es el Evelyn de Hermès. Ah, mira, mi mamá trae su librito aquí, el Sohar, que es muy bueno para la abundancia. Mi mamá, uf, lo usa bastante. Y primero se compró el Evelyn de Hermès en color naranja, porque es el icónico naranja de Hermès. Y de ahí... pues mi mamá, obviamente, pues como todos en esta vida, compramos en Hermès con un solo propósito. O sea, un solo propósito existe en Hermès. ¿La tiene un poco sucia? Bastante sucia, diría yo, pero es que neta, la usó bastante. Y todavía la usa más que nada para viajes, porque para veces está muy cómodo, pues está, es tipo un morral aguado y pues, te lo cruzas y está ligerito. La verdad es que la piel está muy resistente, muy buena calidad, porque eso caracteriza Hermès y no es piel pesada. Y pues bueno, todos compramos en Hermès con un objetivo. Y este es el objetivo. La Birkin. Este es el objetivo de todas. Todas compramos en Hermès, como la canción de TikTok. Todos andamos detrás del mismo objetivo. Y ese es el objetivo. Esa fue la primera Birkin de Hermès de mi mamá. Tamaño 35 para mí. La verdad es un tamaño muy grande, muy muy grande. Con la hermosa 25. O sea, es 10 centímetros menos. Pero hijo, la verdad es que yo la amo. La verdad es que está cero pesada, súper ligerita, súper cómoda, súper bella. Y esta la cargo y ay, ya se me cansó el brazo. Y claro que mi mamá, pues mi mamá es muy cool. Mi mamá es muy elegante, mi mamá es muy sofisticada. Y le puso las típicas banditas palecates de Hermès que se ponen alrededor de las handles. Me falta a mí, me falta ahorrar un poco más para comprarlas. Y dije, claro que se los voy a comprar porque se ve muy cool. Pero bueno, este es un bolso inversión. Este es bolso... o sea, lo compré en el 2015. Yo andaba de intercambio cuando me acuerdo que yo estaba en Europa. Cuando me compré mi Chanel, me dijo, no sabes. Y yo, ¿qué? Ya me llegó mi Birkin y yo. La verdad es que está muy bonita la combinación. Beige con las, ¿cómo se dice? Las costuras en color blanco, herraje dorado. Tal cual la pidió mi mamá. Es un color divino y muy, muy usable. Y bueno, esa es la Birkin de Hermès de mi mamá. Ahora, claro que pues, o sea, yo ocupo hacer mi historial en Hermès. Entonces, porque pues esta es la historia de mi mamá. Y, por supuesto que, pues antes de que me ofrecieran la Birkin, me ofrecieron una Constance, que yo la verdad igual la estaba buscando. Es un bolso difícil igual de conseguir en Hermès. Y me la compré el mismo color de la de mi mamá, pero la Constance porque siento que es un color que se usa bastante y yo lo uso mucho, me gustan mucho estos tonos. Y tiene la icónica H de Hermès. Este es el tamaño 18, porque luego hay un tamaño 24. Y se cruza y la super amo. Le caben... cositas, no tantas, pero igual la cartera, unos lentes, tarjetero. La verdad es que está súper padre. La súper amo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me fascina. Y de ahí, como esta la compré en julio, me acuerdo perfectamente. Yo me gradué en diciembre, pero la ceremonia de graduación, gracias al COVID y todo, fue en julio. Y en finales de noviembre, diciembre, en diciembre me ofrecieron mi Birkin de Hermès. Exactamente, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses después. Entonces, pues...
todos andamos detrás del mismo objetivo. Yo andaba detrás de este objetivo. Claro que si el día de mañana me habla Hermes y me dice, oye, pues nos llegó una Birkin de tal color, la neta sí iría corriendo a comprarla. O sea, ahorita me preguntas y en este momento, al día de hoy en mi vida, si me preguntas al día de hoy, no tengo ningún bolso que quiera en mente. Solo estoy dejando que las cosas fluyan, ¿saben? O sea, mi bolso en mente es uno verde. Tengo muchas ganas del Kelly de Hermes verde. El mini. Y claro que el otro bolso que tengo es el tamaño 25 de Kelly en mente. Pero pues, o sea, no siempre hay. Estoy en lista de espera. Si me llegan a hablar mañana el día que llegue una Birkin, sí iría a comprarla. Pero de otras marcas, como normalmente tenía ahorita en diciembre, que quería todas las de cristales. No hay ahorita uno que digas tú, no manches, lo quiero ya. No hay uno así. Solamente pues el Kelly de Hermes, que estamos esperándolo. Ahora vamos con Prada. Ya saben, mi más reciente y nueva adquisición. La Clio Bag de cristales, que me encanta. Que por cierto, sacaron más colores ahorita por primavera-verano, muy bonitos. Y bueno, pues ando viendo si me compro una, porque la verdad es que los cristales me encantan. Y esta me súper fascinó. Algo que no me encanta es que también trae el strap largo para cruzarte la crossbody. Tengo la Redition, que se cruza porque luego, no sé si se acuerdan o sepan, hay dos Reditions. Está esta que es crossbody y luego está la que es como solamente una bolsita así chiquita. Pero bueno, yo tengo esta que también la sacaron en nylon. Yo la quise comprar en piel porque la piel se me hace mucho más resistente que el nylon. El nylon también es muy bueno, es impermeable, etcétera. Pero yo siempre prefiero en piel porque también duran más las cosas, se conservan más. Y bueno, me encanta porque esta bolsa puede utilizar de diferentes maneras. Le puedes quitar este strap y utilizarla solamente con este, como bolsita de noche. La verdad es que está muy padre eso, me encanta. Y bueno, amo que tiene el pochet este. Y en Navidad mi papá me regaló esta Prada, que yo tenía muchas ganas porque tenía unos cristalitos en Navidad del año pasado. Y pues me encantó. Me encanta cuando mi papá me regala bolsas porque pues él sabe que me encantan. Y aparte pues le echa como... Aparte también sabe quién me atienden en las boutiques aquí en Monterrey. Pues llega con Anita en Prada o les manda de que WhatsApp a los que me atienden en Ciudad de México. Y de que, ah, oye, pues a Priscila le gustó esta, no sé qué. Y en mi cumpleaños o Navidad es cuando me da las bolsas así que quiero y que no me he comprado, que las tengo en mi lista de deseos. Y esto yo lo tenía en lista de deseos de Prada con los cristalitos y me encantó este regalo de Navidad del año pasado que me dio mi papá. Me fascina, yo creo que es una bolsa que siempre me va a quedar. Ahora, siempre me preguntan, ¿pero tienes bolsas de la marca Louis Vuitton? Y la neta es que sí, no tengo muchos. Cuando yo era más chava, mi mamá era más joven, mi mamá era muy fan, pero como que tuvimos tantos que nos hartó un poco el monograma, no que no me guste, sí me gusta, solamente que me gusta más ese tipo de bolsas de la marca Louis Vuitton. Claro que tengan el monograma, pero más discreto, Vita. No el típico café con café oscuro. Y este es el modelo Cuisine, que me encanta, me fascina. Que ya saben que me la compré en beige y color negra. Que ando viendo cuál de las dos vendo, que probablemente sea la negra, porque bolsos negros tengo muchísimos. Tengo más negros que beige, entonces pues no quiero tener dos bolsos iguales, porque pues la neta es que... O sea, sí tengo bolsos iguales, pues como las Chanel y así, pero de esta siento que... No sé, no quiero, o sea, quiero vender una, no sé si sea la negra o la beige, ando viendo. Y en base a eso, pues ya les diré, para que estén al pendiente en mis Insta Stories. Y aparte de que ustedes no lo he usado muchísimo. Y bueno, esta es la Cuisine color beige que tengo. La super amo, es una bolsa super cómoda para viajes y así, es lo máximo. Y lo padre de eso es que se puede utilizar de muchas maneras. Ya sea que este lo utilices como collar, como handle, y así nada más se ve súper bonita. O se lo quitas y utiliza solamente como clutch. Y luego también tiene el strap sport para utilizar la crossbody. Y se me hace lo máximo. Está increíble. Se me hace un bolso muy cool y versátil que tiene diferentes maneras de usarse. Y como ya les digo, lo tengo en beige, lo tengo negro. Acá está el color negro, que igual me encanta. Igual que ya les dije, se puede utilizar así. Muy cool. Y pues tengo la más deseada de Louis Vuitton, o no sé si siga siendo la más deseada, pero pues en donde yo me quedé es que sí. La verdad me gusta más la Cuisine me gusta mucho más que la Multicuchet. Se me hace un bolso mucho más cómodo, más elegante y que puedes jugar muchísimo más con él a la hora de usarlo. Y claro, o sea, lo padre de la Multicuchet es que también tiene muchísimas maneras de usarse, pero siento que el Cuisine lo puedes utilizar desde sport y luego vestirlo de una manera muy elegante para algún evento que tengas en la noche. Bueno, pues el Cuisine lo tengo yo con el strap verde. Primero tuve con el strap rosa. Y cuando llegó la strap verde, vendí mi bolsa Multicuchet rosa y me compré la strap verde porque yo inicialmente quería la verde porque no soy muy fan del rosa. Aunque ese rosa era como un rosa beigecito, pero yo quería esta color khaki y me encanta, la verdad. También está muy cómoda, está muy linda y para viernes también está excelente. Pero me gusta más este modelo por mucho. Ahora nos vamos a ir con la marca Valentino. Empezamos con
Esta la compré cuando me fui a esquiar a Vail en Denver, Colorado. ¿En qué año fue? ¿2019? No recuerdo bien. En fin, fue cuando se acaba de sacar Valentino la colección nueva con el logo de BLTN. Y amé esta bolsa, me volvió loca. No, de verdad es que yo la quería. Claro, en blanca, la sacaron negro con blanco y blanca con negro. Y pues yo quise la blanca, pues se me hizo mucho más bonita. Está un poco sucia atrás y la manché de mezclilla. Pero se limpia, no la he llevado a que la limpien, pero claro que se quita. La verdad es que la amo, está divina, la usé muchísimo. Pero igual aún así está intacta, tiene su strap largo para utilizar la crossbody. No sé qué opinen de ella, se me hace divina. Y era cuando Valentino utilizaba los estoperoles así chiquitos. Luego Valentino empezó a utilizar los estoperoles ya más grandecitos. Y me compré esta hace unos meses, que es la Roman Stott en Rafia. Porque pues como saben, a mí me encanta ir a la playa, tengo de para Cancún. Y pues esta para Cancún y así se me hace perfectísima. Se me hace una bolsa muy de verano. Y si se dan cuenta, los estoperoles son mucho más grandes. Esos son dos modelos diferentes de bolsas y los estoperoles cambiaron mucho. Aún siguen vendiendo los estoperoles de este tamaño, tipo, siguen vendiendo esta bolsa con los estoperoles así chiquitos, pero este es el modelo más reciente, más nuevo, que está muy cool con los estoperoles así chunky. Y mi mamá, de tanto que igual le gustó la bolsa, se compró esta. Esta con la combinación blanca con negro, esta es una bolsa más elegante, este es el otro tamaño. Si se fijan, esta es más chiquita. Mi mamá se compró la grande. Y los estoperoles chunky, es un bolso de piel, está mucho más elegante que pues la mía es más como que para la playa, para el barco y así. Y se ve muy bonita, ambas traen su cadena para utilizar la crossbody, la pueden quitar o poner. Y traen esta agarradera, que igual esta agarradera se puede quitar o poner, eso me hace muy padre. Y pues es mi más reciente adquisición, que es mi favorita yo creo ahorita de todas las bolsas de cristales. Y yo creo que las bolsas que tengo me fascina, ya se las enseñé, me vuelve loca. Y la guardo con tanta delicadeza. No, yo la amo. Le puse aquí su de este, pero bueno. Es de cristales de Swarovski, de la marca Valentino. Si se fijan, también trae los cristales chunky. Bella, bella, bella. Me fascina. Y claro que, por supuesto, también trae la correa para utilizar la crossbody. De verdad es que me fascina. No les puedo decir qué onda. Brilla hermoso. Se me hace un bolso precioso, la verdad. Y como me dijo Saúl, mi amigo, que tiene, como él trabaja ahí con los cristales de Swarovski, le pone así a sus vestidos bien padre, por eso brillan tan lindo. Esta bolsa trae 4 tonos de cristales diferentes y por eso es que tiene ese brillo tan espectacular. Bottega Veneta son otros bolsos que tengo, tengo 2. Antes de que entrara Daniel Lee, nadie lo fumaba, era lujo silencioso. Y luego Daniel Lee, el que era director creativo, porque ya no es, le hizo un cambio súper bueno y necesario para la marca, que la puso en el mapa, ¿no? Y mi primera Bottega fue esta, que es la Cassette, en este color azul que me encantó, porque siento que cuando traigo pantalones de mezclilla se ve súper bonito, combina divino. Este azul se ve precioso, la verdad. Es un bolso muy, muy bello. Me encanta. Déjame quitar esto de aquí. Pero, y ahora pues les digo, quiero una bolsa verde y el verde de Bottega me encanta. No sé si comprarme la Pouch, la ando pensando, pero ahorita con el tema de que salió el director creativo de Bottega, ni siquiera sé si ya entró todo el director creativo, no estoy muy enterada, pero no he querido pues comprar nada de Bottega por los temas de que siento que ahorita está muy inestable, no saben qué va a pasar. Entonces, no que vaya a quebrar la marca o que ya no vaya a existir Bottega, pero pues primero quiero ver a qué director creativo van a meter y todo eso, porque siento que tuvo su top con Daniel Lee, pero ahorita ya va como que de caída esta ondita de todo lo que estaba muy top de Bottega. Y no significa que ya no me gusten las bolsas, claro que me encantan. Que cuando salió la de la cadena, la Chain Cassette, me la compré. Es un bolso muy bonito, la cadena le da un toque espectacular, se ve increíble, se ve elegante cuando lo traes puesta. No les digo que es el bolso más cómodo porque la cadena pesa. Luego me dijeron que, o sea, con las demás que sacaron, o sea, ya la cadena no pesa tanto. Pero pues en sí la cadena pesa, pero se ve espectacular, me fascina. No la uso, no lo he usado mucho, pero igual me encanta cómo se ve. O sea, la cadena le da un toque, o sea, es como si tuvieras un collar chunky. Se ve muy bonita, le da ese toque muy padre al outfit. Ok, ahora vamos con Balenciaga. Mi primera Balenciaga que me la compré en Nueva York porque no sabía cuándo iban a llegar a Monterrey y se tardaron mucho en llegar, llegaron como años después aquí a Monterrey. Fue la Neo City, que por cierto, este modelo que yo pensé que iba a ser un clásico de Balenciaga, ya lo descontinuaron. Porque no que lo hayan descontinuado, pero renovaron, modernizaron la Neo City. Ahora se ve de esta manera, aquí les dejo una foto. Y esta era la Neo City antigüita. Y cuando salió la de graffiti de Balenciaga, a mí me encantó y me la quise comprar. Y me la compré en el tamaño más chico, me encanta. Además un tamaño bien porque la verdad aparte está grandecita. Le caen muchas cosas, es un bolso súper cómodo. Trae aquí su strap largo para utilizarlo igual crossbody. Tiene todo el graffiti, les digo que llegó mucho después a Monterrey y por eso yo la compré en Nueva York porque no sabían cuándo iba a llegar. Y les digo que llegó como un año después. Entonces
por eso me la quise comprar en New York. Súper, súper bella, muy cómoda. Y yo ya traía muchas ganas desde ese tiempo de comprarme el bolso Hourglass de la marca Balenciaga. Y antes de... ¡Ay, wow! Y antes de que saliera el famosísimo bolso que Kim Kardashian puso en el mapa de cristales, yo estaba, literal, un día antes, estaba a punto de comprarme la Hourglass en color negro con... Así ese tipo de textura de cocodrilo, que no es cocodrilo, nomás es así como que darle la pinta de que es, pero no es. Con herraje dorado la ve. Y la dejé como que déjame pensarlo, si no mañana vengo por ella. Y el día siguiente, que ya era el Met y todo ese show, salió Kim Kardashian utilizando esta belleza. Yo no manches, la necesito. Y ya les hice un video de esta bolsa en YouTube por si lo quieren ir a ver, y también en TikTok. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta, también trae strap crossbody, se puede utilizar cruzada, me la llevé a Nueva York, la he utilizado alrededor de 6 horas, no la he utilizado mucho, que pues tampoco he salido bastante, pero se ve muy cool con los outfits igual, por el bling bling eleva mucho los outfits. Claro que tengo que tener mis típicos bolsos Yves Saint Laurent porque se me hacen bolsos muy bonitos, que nos sacan de muchos apuros y... En su momento era mi marca favorita y los utilizaba mucho yo para salir de noche. De calantrito, que la cenita, que esto, que aquello. Y pues este fue de mis primeros. Preciosísimo. Está literal como nuevo, o sea, casi ni se usó. Trae la cadena larga. Para utilizar la crossbody. Y por supuesto, la mechita aquí divina de Saint Laurent. Muy, muy lindo, la verdad. Es un bolso precioso. Que yo creo que es el típico que tienen que tener de la marca. Es muy icónico esa mechita. Con eso, pues claro que después este me la compré en color blanco. Este igual trae su cadena larga. Por utilizar la crossbody. Y eso está muy padre porque es como traer un tarjetero, pero bolsa. Porque tiene todas las divisiones de... Tiene todas las divisiones aquí adentro. Como de para tarjetas, monedas, más tarjetas. La verdad es un bolso muy cómodo y muy bien pensado. Este trae textura así de caviar. Este es más liso, es como pues, cordero, caviar así granulado. Esto es súper padre porque es más resistente. Y por supuesto que luego pues me compré la versión de esa, pero más chiquita, en negra. Que igual trae su correa larga para saliditas tipo pues el antro, ¿saben? Para tipo que esté chiquita, que no me esté estorbando, trae la crossbody, nunca tipo soltarla. Entonces esta bolsa para ese tipo de cosas, para uso rudo, me encanta. O sea, la he usado, ¿no? Esta bolsa yo creo que es la que más he usado y ha aguantado. Entonces si ustedes quieren una bolsa de uso rudo para esas salidas al antro, que pues las salidas al antro ustedes saben que son salidas duras hasta largas horas de la noche, estas bolsas aguantan machín. Y por supuesto, yo estaba buscando como loca antes de comprarme la Valentino de Rafia, esta Yves Saint Laurent de Rafia, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo voy mucho a la playa y para Cancún ese tipo de material se me hace el material perfecto. Para todos mis looks, para mis outfits, para que cuando me fuera a comer, cuando me fuera a cenar, cuando me fuera al barco, se me hace la bolsa perfecta para el OVNI. Ahora vámonos con Celine. Por supuesto que tengo la Nano Luggage. Me encanta en este color. Se me hace preciosa. Amo que trae su strap largo para cruzártela. Se me hace un bolso demasiado cómodo para viaje. También se me hace perfecto. Ya he viajado con él. Todo le cabe. No es pesado. Cartera, lentes, lo que quieras meter. La verdad es que se me hace muy bien. La piel que yo compré es igual así granulada, caviar. O sea, es súper resistente. Literal no tiene ninguna sola raspada ni mancha. Y eso que lo he usado bastante. Lo que me encanta de esta marca es que en sí, les digo, tienen muy buena calidad. Manejan muchos colores y también manejan tres tamaños de esta. Este es el nano, es el más chiquito. Y los colores, la variedad que tienen me fascina. Para que también los consideren. Tienen otro que está súper bonito, que no recuerdo el nombre, que es como una backpack chiquita. Estaba a punto de comprarla en agosto en Houston, pero no me la terminé comprando. Me la iba a comprar en color verde. Pero bueno, es un bolso que me gusta mucho. Siento que se ve súper lindo e igual se puede quitar el strap y traerla nada más así. Y bueno, se me hace un bolso precioso de la marca Celine. Celine también tiene muy bonitos lentes, por si no sabían. Ok, ahora nos vamos a ir con Fendi. Aquí tengo la Fendi Cage Baguette. ¿Cuál fue la Cage Baguette? Una versión que sacaron de la baguette de Fendi y yo me la quise comprar. ¿Por qué? Porque tiene esta cosita que se ve así como que de uso rudo, así como militar. Y esa es lo que le llaman cage, jaula. Y esta jaula, esta cage, se quita por completo y la transformas a la clásica baguette de Fendi. Pero esta es la mini cage baguette. O sea, yo me compré la baguette mini. Y se me hizo perfecta porque yo tenía muchas ganas de tener una baguette, pero no quería como que, ay, o sea, la típica baguette que nada más tipo sea la baguette. Dije, no. Y cuando sacaron esta versión dije, está súper cool que trae todo esto y trae su cadenita así. Y bueno, la transformamos a la mini baguette de Fendi. Trae aquí este handle que se quita y se pone y la cadena
con metal, que se me hace muy elegante. Por eso la compré, porque la podías transformar. Es el bolso Transformer. Y bueno, como saben, la clásica de Fendi es la baguette que les acabo de enseñar. Y la Peekaboo, y por supuesto que aquí tengo una Peekaboo. Dicen, ay, Priscila, eso no parece una Peekaboo, porque esto de aquí es un, digamos, un vestido para la Peekaboo. Este vestido se quita y se pone. Se lo compré, ¿para qué? Para vestir a mi Peekaboo y que se vea diferente, que se vea como si fuera otra bolsa completamente. Les voy a enseñar, denme un segundo. Aquí está la Peekaboo de Fendi. Esta es la Peekaboo, su strap. Y este es como un vestidito que le pones a la Peekaboo para que se vea diferente. Yo tengo la Peekaboo Mini. Me gusta ese tamaño. Está cool. Tiene su impermeable. Por si llueve, se lo pongas. Y bueno, para mí esos son los dos bolsos clásicos de Fendi. No para mí, más bien son. Y los que vale la pena comprar en Fendi. Este es mi único bolso Dolce Gabbana. Es el bolso Sicily de Dolce. ¿Por qué me lo quise comprar? Número uno, porque me lo compré cuando empezó toda la onda de la personalización de Dolce Gabbana. Y pues obviamente, pues yo elegí que quería que le pusieran. Tiene mi nombre, Priscila Scotto. Yo elegí que le pusieran las caritas de Stefano y de Domenico Dolce. También el Dolce Gabbana aquí. Es un bolso, la neta, muy cómodo, muy bonito. Amo que está así granulado, de piel resistente. Aquí le pusieron Dolce Gabbana Princess. Amo que tiene mi nombre por acá. La verdad, es un bolso súper, súper cómodo. No les digo que es la gran inversión y la gran compra. Estos bolsos se devalúan mucho a la hora de revenderlos. Pero la verdad es que no lo voy a revender porque es un bolso, pues, que está personalizado. Tiene mi nombre, ¿verdad? Y pues está, o sea, está padre. Ningún bolso de los que tengo tiene mi nombre. Y por eso cuando me preguntan, Pris, ¿quieres personalizar tu Dior, tu Booktote? No la quiero personalizar porque nunca sabes. Ahorita no quiero venderla, pero maybe en un futuro, en unos años. Se me antoja diga, ya no la quiero. Y pues si tiene el nombre, mi nombre Priscila atrás, está un poco más difícil. Y pues esta es de colección, la verdad. O sea, no personalizan siempre en Dolce. A veces sí tienen los eventos de personalización. Entonces por eso. Ay, me asusté. Y por eso las tienen. Y por eso la quise comprar, por el tema de la personalización. Pero si tienes bolsos Gucci, sí tengo bolsos Gucci. Antes tenía más, pero vendí porque ya no los usaba tanto y ya no me encantaban, aunque sí tienen unos muy, muy bonitos, uno que salió tricolor, pero la verdad es que ya estaba muy grande y me empezaron a gustar más las bolsas chiquitas y no lo usaba, entonces dije, ¿sabes qué? Pues bye. Y este me encanta porque está chiquito, es una clutch, tiene perlitas, que amo las perlas, tiene la cadena así larguita para utilizar la crossbody, para saliditas, se me hace, espérenme, muy, muy lindo, se me hace un bolso, se me hace muy, muy cool. Ya tengo mucho tiempo no usarlo. Pero no lo quiero vender porque la neta sí me gusta mucho las perlitas de aquí. O sea, me gusta mucho este modelo de Gucci en sí. Muy, muy bonito. Y con el monograma típico de Gucci, se me hace muy bello, la verdad. Hasta ahorita este no lo quiero vender. Y por último tenemos la marca Chloé, que es una marca de lujo. Muchos no la conocen, es un lujo, digamos que silencioso. Pero estas bolsas se hicieron muy famosas por el aro. Y en su momento compré tres. Teníamos una circular, que no sé si se acuerdan que las enseñé, pero como ya no lo usábamos tanto, la vendí. Y ahorita tenemos esta negra. Y también trae su correa, su strap largo para utilizar la crossbody. Y también tenemos esta café, que es otro modelo diferente, pero igual con la agarradera así. Que está muy cool. Y también tiene su strap para crossbody. Yo siempre, casi siempre me fijo si traen strap para crossbody, porque yo soy mucho de traerla así cruzada. Esa fue mi larga colección de bolsas. Me cansé. Ahora sí no quiero ver bolsas, ya las quiero guardar. Me cansé. Pero espero les haya gustado mucho este video. Me cansé bastante, ya hasta tengo sueño, me quiero desmaquillar y quiero dormir, me fastidié. Déjenme en los comentarios si tienen algún bolso de los que yo tengo o si están buscando alguno de los que yo tengo, si están interesados de Caipris. Haz un video específicamente de esta bolsa que viene en el video, no te había visto nunca hablar de ella. Para yo escuchar un poco más, pues, cuáles son sus curiosidades e inquietudes. Si les gustó este video, denle like, ya saben, suscríbanse a mi canal. Y no solamente eso, vayan a seguirme a TikTok e Instagram. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Bye.